cartera y hay que pasar a dejársela a la modista de Regina. Ah, pero tiene que ser esta misma semana, chavas. Mi modista tiene muchísimo trabajo y está siendo solo una excepción porque mi mami pagó un dineral para mi vestido de 15. No se les olvide que tienen que pasar a tomarse las medidas. Sí, oye. ¡No inventen! ¡Se me hizo tardísimo! ¡Ay, seguro que Salvador ya me está esperando! Ay, no. Regina, ¿de veras te vas el fin de semana con tu novio? Ay, Paulina, no seas mensa. Pues claro que sí. Eres muy aventada. Yo no sé si podría. ¿Cómo? ¿Os estás tratando de decir que nunca te has ido con un chavo de fin de semana y así? No, por supuesto que no, Norma. Pues creo que eres la única. Y eso quiere decir que eres virgen. ¿Lo eres? Claro que sí. Apenas acabo de cumplir 15. Ay, no, no, no. O sea, tenías que llamarte Lourdes. Me cae que te vamos a poner un altar porque tú aquí eres la única virgen impura, ¿eh? Pues yo tampoco he estado con un chavo. ¿Te cae? Ella, si yo fuera ustedes, ni siquiera lo andaría diciendo, ¿eh? Les va a dar cáncer o algo así. Pues yo no creo que tenga nada de malo. Vamos a esperar al chavo correcto. ¿Y quién fue la que te lo dijo? ¿Tu mami? Ay, muchachas, ¿no creen que ya deberían hacerse mujercitas? Vámonos. Mojigato se pega. Siente. Pues yo no me siento mojigata. Pues ¿sabes qué, Lourdes? Yo creo que sí me voy a buscar a alguien para que me quite lo virgen. Tiene que estar lista la credencia mañana mismo. Hola, mamá. Oye, hoy en la escuela... Permíteme tantito. No me importa que la terminen de madrugada. Mañana mismo es mañana mismo. ¿Me decías, mi amor? Estuve en el ensayo con mis amigas y dicen que... Permíteme. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Están listas las cortinas de la señora Brunet? Espérame tantito. Hija, podemos hablar después. Es que estoy trabajando. Sí. Rodrigo, ya sabes que la señora Brunet es un veneno. Pues cambia de proveedor. Dios mío, qué mal ser. Todo lo tengo que resolver yo. Me lleva. Otra vez me voy a tener que poner a dieta. Hola, Elsa. ¿Y ahora qué quieres? Platicar contigo, como si fuéramos amigas. Ahí está la cosa. No somos amigas, somos hermanas. Y las hermanas no se platican cosas. Así que, ahí te ves. Está bien, chocante. ¿Quién me quiere explicar si está bien ser virgen o no? Y te agradecemos, Señor, este pan que vamos a comer. Muy bien, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Puedes empezar a comer, Lourdes. Llegaste más tarde que de costumbre. Te dije que teníamos el ensayo para el baile. Esos bailes. Solo porque no dejaste de rogarme te di permiso. Pero tanta cosa moderna no me gusta. Es para convivir con mis amigas, mamá. Podrían convivir los domingos a la salida de misa. Pero tus amigas solo se paran en la iglesia para lucir los vestidos cuando hay 15 años. Ah, por cierto, mamá, ya está lista la tela y quedamos de ir todas con la modista de Regina para que nos haga los trajes de concurso. Lo haremos la próxima semana. Ah, pero eso sí, yo misma voy a supervisar el largo de la falda. Ya de por sí es bien difícil para mí estar de acuerdo con ellas. Y ahora todas saben que soy virgen. Y en mi casa ni cómo preguntarle a mi mamá. Es tan religiosa. Se trata de la virginidad de ambas. ¿Se van a empezar a burlar otra vez? Y no, agarra la onda. Es que ser virgen es ser la burla de cualquiera. Y pues sí, justamente queremos ayudarlas. ¿Cómo? Bueno, aquí entre nos, ya empezamos a hacer las apuestas. Y mira, la verdad, yo estoy contigo.
preocupado. ¿Estás conmigo? ¿En qué? Pues en que creo que tú perderás la virginidad primero que Lourdes. Y mira que ella pues una buena lana, ¿eh? Yo también aposté por ti. Ahora no nos puedes fallar. Yo aposté por ti, Lourdes. Bueno, yo no sé. Pero yo sí. Y te voy a enseñar. Pues ¿saben qué? Yo sí le entro. Y estoy segura que te voy a ganar. Pues yo también acepto. Pero que sea con el chico que me guste. ¿Qué onda, ya lista? Sí, ya le hablé a mi mamá y le dije que voy a llegar tarde. O sea, hay que apurarnos porque los chavos no tardan en salir de la escuela. Pues vámonos entonces. Es que yo todavía no me puedo hacer la idea. Ay, Paulina, no te preocupes, no pasa nada. Ya ves, nosotras no tenemos ninguna bronca, ni en la escuela ni en nuestras casas. Ay, sí, pero ustedes. Ay, diferente, es diferente. ¿Qué onda, niñas? Hola. ¿Cómo están? Bien, pues solo íbamos aquí pasando por la escuela de ustedes y dijimos, vamos a ver cómo están los chavos, ¿no? Si uno de estos te gusta, dilo ya. Ay, no, no me gusta ninguno. Ay, pues mira los que están saliendo. Alguno te tiene que gustar. Si no, nos vamos a otra escuela. Ay, qué chistosita, ¿eh? Pero pues es que la verdad no sé. Ay, discúlpame, es que venía bien distraído. Yo también estaba distraída. No pasó nada, ¿verdad? No, no pasó nada. Perdón, pero tengo que irme, tengo mucha prisa. Oye, me late que ya escogimos. Creo que sí, ya escogimos. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador. Adiós. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué no? Gerardo es el chavo que me gusta desde siempre. Sí, pero resulta que está a medio paso de ser cura. Bueno, esa fue la condición que pusimos. Que se tratara de un chavo que nos gustara. Está bien. Pero ya veo que va a ser bien difícil ganar esta apuesta. Y así lo hacemos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues cuídate. Con cuidado. Hola. Te llamas Gerardo, ¿verdad? Sí, 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 yo soy Gerardo. Mucho gusto, yo soy Penny. ¿Y ves la chava que está allá? La que está alzando la mano. Sí, sí, claro. Vine seguido con su mamá aquí a la iglesia. Ah, entonces no te pasa desapercibida. Ya estamos de gane, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Ah, sí? Te invitamos un café. Bueno, bueno, ok. Nos vemos después, ¿eh? Bueno. Ya sabes, amiga. Hasta luego, Gerardín. Bye. Oye, qué pena. Bueno, debo reconocer que, pues, todo esto fue muy raro, ¿no? Pero me da gusto tomar este café contigo. Como te dije, ya te había visto otras veces en misa. La verdad es que yo también ya te había visto. Solo que no me animaba a decirte algo y pues como se supone que las mujeres no debemos abordar a los hombres. No. De hecho eso me llena de alegría porque, bueno, es que vas a pensar que soy un teto. Porque, bueno, yo tampoco me animaba a hablarte. ¿De veras? Sí, sí, claro. Y bueno, y de ahora en adelante, pues, tengo ya ganas de hablarte siempre. Ándale, vamos a salir con estas chavas. Es que no me gustan las citas a ciegas. Siempre son gordas, viscas, feas. Ándale, te pago una lana. Aunque me pagaran la colegiatura de todo el año, ya te dije que no. A ver, ¿y si me robo el examen de mate que es tu coco? Bueno, pero primero me das el examen, ¿va? Ya estás, cuéntame eso. Pues creo que vamos ganando, ¿eh? Lourdes ya salió con su chavo a tomar café. Ay, sí, pero ya nos enteramos que Gerardo es un santurrón. ¿Mm? Que es una rata de iglesia. ¿Qué pasa? Yo no dije nada. Te lo juro.
Pues al menos nosotros ya tenemos chavo. No que ustedes ni eso. Así que vayan preparando su dinerito porque van a perder. Ay, mira, amiga, eso está por verse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Lourdes está a punto de acostarse con su chavo. Y mira, padrina, te lo digo de una vez. No me vas a hacer perder. No exageres. La vez pasada que lo viste te pusiste bien nerviosa. Oh, es que mijo, se cae de guapo. Ya, ahí viene corriendo. Son los cuates. Y mira, ahí ella la conoces, es mi novia, ¿no? Ah, sí, hola Regina, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pero mira, a la que no conoces aquí a mi amiga Paulina. ¿Te la presento? Hola. Hola. Tú eres la chava con la que me tropecé hace unos días. Sí. No creí que te acordaras. Claro que me voy a acordar. Mira, tú eres la chava que salvó. ¡Claro! Es la misma que quería presentarte, hombre. Ah, pues qué sorpresa. Bueno, pues por lo visto se cayeron bien. ¡Qué bueno! Bueno, lo mejor será que nosotros vayamos por más, papitas. Sí, pero mira, tú pásale, pásale. Tú estás en tu casa, diviértete. Se diviertan. Qué raras están, ¿eh? ¿Qué se traen? No hay nada, como mujer. Ajá, sí. Te ves mejor vestir así que con el uniforme. Espero que de ahora en adelante nos vayamos conociendo más y más. Lo que he podido descubrir de ti me ha gustado mucho. Y en verdad me alegro que seamos amigos. Y ojalá lleguemos a hacer algo más. Gracias por compartir conmigo el cancionero. Y espero muy pronto tomar clases de guitarra. ¿Dije que vas a darle esa carta? Sí, ¿por qué? No manches, ¿ves? Estoy toda pegajosa de tanta miel. ¿Bueno? Hola, Penny. Solo hablaba para decirte que ya estamos de nuevo empatadas. ¿Qué quieres decir? Bueno, que ya también Paulina tiene elegido a su galán. Y por cierto, que es mucho más guapo que el teto de la iglesia, ¿eh? ¡Chaito! ¿Es a lo que me refiero? Paulina ya tiene galán. Y si sigues escribiendo esas cartitas taraditas, vamos a perder la apuesta. A ver, escribe. Papel, papel, papel. Desde que te vi, siempre supe que tus labios iban a besar mi cuello. ¿No te parece que es demasiado? Mira, sin tu timidez jamás vas a perder la virginidad. Y nosotros vamos a perder la apuesta. Y eso no puede suceder, ¿ok? ¡No puede suceder! ¡Ándale! Desde que te vi, siempre supe que tus labios iban a besar mi cuello. Y tus manos iban a acariciar. La educación sexual tiene que empezar con nosotras mismas. Lo principal es respetar nuestros propios cuerpos. ¿Entonces está bien hacer sexo? Bueno, eso depende de cada persona. Pero fíjate cómo utilizas el término. Hacer sexo es diferente a tener sexo. No voy a decirles que el sexo es únicamente con fines reproductivos. Obviamente nuestros organismos sienten, y en esos sentimientos está el uso responsable del sexo. ¿Y hay edad para acostarse con un chavo? Bueno, lo recomendable es tener madurez para poder decidir responsablemente cuándo tener relaciones. Cuando eres irresponsable puede traerte gravísimas consecuencias. ¿Cómo cuáles? Una enfermedad, por ejemplo el SIDA, y otras enfermedades de transmisión sexual. También podría traerles un embarazo no deseado. ¿Entonces es malo pensar en tu primera vez? Claro que no. Pero más que llamarlo así, la primera vez, deberían hacer conciencia de que no es solamente la primera vez. También es la única vez. La única vez que van a entregar y experimentar algo que es muy suyo. Su virginidad. Y no es por nada. Pero no cualquier papá es merecedor de algo que es tan nuestro. Te estás saliendo mal, Urdis. Estás muy desconcentrada. Sí, 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 mira. Uno, y dos, tres, y cuatro, cinco, y
y 8. Ah. ¿Viste cómo es el remate? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ya te salió bien. Oye, ¿y cómo te sientes? Bien. Ya casi memoricé toda la coreografía. No, Minsa. De todo ese rollo de la virginidad. Ah. Pues conocí a un chavo bien lindo. Le gusta tocar la guitarra y canta en el coro de la iglesia. ¿Y ya le dijiste algo? Le escribí una carta que me la dictó Penélope. Toda me la dictó Penélope. Se la entregué ayer y no sé qué piense. Pues fíjate que yo también conocí un chavo guapísimo. Se llama Aldo. Y tiene un cuerpazo. Paulina, ¿te pasas? Oye, ¿y ya pensaste cómo, qué vas a usar para no quedar embarazada? No, ¿y tú? No, pues yo tampoco. ¿Y si le preguntamos a la Miss Liliana? Va, ya estás. Vamos después del ensayo. Bueno, pero ¿cómo era el paso del último? Ah, va. 1, 2, 3. Antes de recibir más información, me gustaría que leyeran un poco más sobre educación sexual. Pero lo único que nosotras queríamos saber era sobre los métodos anticonceptivos. Y lo sabrán en su momento. Pero primero leerán estos. Si después de leerlos todavía quieren saber más, con mucho gusto se las haré. Pero no antes. Y ahora cuéntenme. ¿Es simple curiosidad o ya tienen alguna propuesta de algún muchacho? Simple curiosidad. Muy bien. Pero ya les dije, lo principal son ustedes y lo que sienten. Nunca dejen que un muchacho las presione para tener relaciones sexuales. Si ese muchacho las presiona, entonces no las ama. Hija, te estamos esperando para cenar. Sí, ma, ahora bajo. ¿Y estos folletos? Me los dio la Miss Liliana. Ay, hija. Si quieres hablar de sexo, ¿por qué no me preguntas a mí? Lo intenté, pero tú siempre estás ocupada. No hubieras insistido, hija. ¿Y qué es lo que quieres saber? Por allá nada, mamá. Lo que quería saber ya me lo resolvió el folleto. Gracias. A ver. ¡Lourdes! ¡Lourdes! Sí, mamá. ¿Qué significa esto? Son unos folletos que nos dio la Miss Liliana. ¿Qué? ¿Una maestra de tu escuela se atrevió a darte pornografía? Mamá, son unos folletos de educación sexual. ¡Pornografía! Y en mi casa no tolero la pornografía. Mañana mismo iré a la escuela a quejarme, porque no estoy de acuerdo en que recibas esa clase de educación. Permítame explicarle, señora. La educación sexual es una parte integral en la educación de cualquier jovencita. No para mi hija. En mi casa no se habla de ese tipo de educación. Tenemos normas muy claras que vienen de nuestra religión. Y en esta institución las respetamos. Creemos que la religión ayuda a cualquier ser humano. Pero en la actualidad, señora, hay que darle armas a las niñas para que aprendan de un mundo que puede ser muy cruel con ellas. Sigo sin estar de acuerdo. Para mí es pornografía. Y no quiero que le enseñen a mi hija pornografía. Bueno, señora, esta es una materia optativa. No vamos a obligarla a que la curse. Pero me gustaría que lo pensara dos veces. He dicho mi última palabra. Y si vuelvo a enterarme, no solo voy a sacar a mi hija de este colegio, sino que hablaré con la sociedad de padres de familia para que tome las medidas que considere necesarias. Yo estoy contigo, ¿eh? Gracias. Yo ya aposté 100 pesos por ti. Paulina, eres bien famosa. Mi mamá se puso furiosa porque me encontró un folleto. ¿Ustedes saben lo que me va a hacer si se da cuenta? Ay, ya en el caso, ni siquiera se va a dar cuenta. Esto era nada más para ponerle más sabor al concurso. ¿Qué está pasando? Pasa que estamos en internet. Regina subió una página y ahora cualquiera puede apostar por quién de las dos pierde primero.